tiene planes, a lo mejor aquí vamos a darle unas buenas propuestas para que venga a cenar, para que venga a disfrutar de un buen fin de semana. El sol está esplendoroso y así estará durante los siguientes días, además de poderla pasar bien aquí en el Hotel Las Brisas. Agradezco mucho a todo su staff, a todo su equipo y a Miguel Quintana. Él es gerente de AIB aquí en el Hotel Las Brisas. Miguel, qué gusto saludarte. Gracias por recibirnos en esta que es tu casa, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por venir. Sí. Para nosotros fue un... Acércate un poquito más, Miguel. Un gran orgullo que nos vengan a visitar aquí en el Hotel Las Brisas. Pues yo creo que es uno de los hoteles íconos. Claro. Ahora sí, si no el más ícono de aquí de Acapulco. Aquí vinieron, pues... Ahora sí que toda la época de oro de México, pues pasó por este hotel. Así es. Así que, pues nada, muy contentos, bienvenidos. ¿Cuánto tiempo tienes aquí, al frente de AIB? Bueno, al frente tengo muy poco tiempo. Uh-huh. Apenas tengo unos 3 meses aquí en el hotel. Muy bien. Pues muy contento que me hayan dado la oportunidad de pertenecer a esta familia y de repito, estar en un lugar como este donde estuvieron... ¿Ya conocías Acapulco? Sí, yo tengo ya casi 10 años aquí en Acapulco. Ah, ya, tengo, bueno, ya soy casi prácticamente acapulqueño. Porque eres centroamericano, ¿no? Yo soy venezolano, así es. ¿Y qué se habla de Acapulco en aquella zona? Pues bien, es un lugar que tiene muy buena fama, la gente lo ubica pues muy fácilmente. Acapulco... pues siempre sale igual de repente en telenovelas, ¿no? En claro, programas películas, de televisión, películas, etcétera. Y en El Chavo del Ocho. Un especial también de Acapulco. Así entonces, es. Y la digo así de manera de repente jocosa, pero a grandes rasgos sí fue... muchos amigos me dicen, ahí fue donde se hizo El Chavo en Acapulco. Claro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se habla muy bien aquí del puerto, gracias a Dios. Y bueno, pues formas parte ya de los que vivimos aquí en este bellísimo lugar, pero tú estás también al frente de un área importante, como bien lo decías, ¿no? De uno de los hoteles más reconocidos y más prestigiados, no solo de Acapulco, sino del país, que es el Hotel Las Brisas en Acapulco. Es correcto. Aquí, pues, efectivamente me dieron la oportunidad de formar parte acá del equipo. Sumamente contento. Es un gran reto. La logística sí. De alimentos y bebidas en este hotel es muy diferente a todos los demás. Sí. Tenemos un club de playa hermoso, se llama La Concha. Sí. Queda ubicado a la orilla del mar. Y pues nuestras casitas, básicamente igual con el servicio de Brisas Express, que es el room service, sí. Es una logística también muy, muy particular. Entonces, realmente que la operación del departamento de alimentos y bebidas aquí en Las Brisas es muy importante, es muy, muy diferente y te demanda claro. Muchos retos, ¿no? Hay muchas cosas que venimos a hacer acá, así que bueno, claro. Muy contento. Tienen un prestigio, una calidad, una gran atención y bueno, pues son estándares que siempre destacan a Las Brisas. En esta ocasión no es la excepción. Y Miguel, platícanos, por ello decía el fin de semana también, ¿no? A veces se piensa que es nada más para los visitantes, para quienes vienen del extranjero o del exterior del estado, pero no, también es para los que aquí vivimos, ¿no? Y bueno, nada, básicamente puede venir cualquier persona. ¿Eh? Nosotros estamos a la orden para todos los acapulqueños. Ayer justamente lo conversaba con un amigo mío de acá y estábamos hablando de que él venía siempre con su familia, sí. ¿No? Y que era uno de los lugares en donde... nunca dejó de venir, ¿no? Uh-huh. Con sus papás, con sus abuelos, claro. Incluso. Era un lugar que sigue siendo un lugar de familia, así que pues los invito a todos a que vengan al restaurante Bellavista, tanto en el desayuno como en la cena. Y aprovechando, pues el restaurante está abierto desde las 7:30 de la mañana. ¿Todos los días desde las 7:30 de la mañana? Todos los días desde las 7:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, claro. Para el desayuno. Los fines de semana tenemos buffet. Uh-huh. Sábado y domingo. Muy bien. Es un buffet muy padre, está muy hay mucha diversidad. Tenemos una buffet mesa. ¿También de desayuno o para? De desayuno únicamente. Ah, bien. Únicamente bien. De desayuno. Tenemos una mesa de panes, ¿verdad? Bien, bien, bien padre, uh-huh. Bien, bien interesante, bien diferente, con muchas opciones.
Y bueno, tenemos por supuesto todo lo que viene siendo igual de la cocina caliente, que también pues tenemos bueno, muchas opciones allí. Imagínense, y además con esta maravillosa vista, ¿no? Pues así se llama el restaurante Bellavista. Así es, justamente. Porque además tienen ustedes la ventaja de que tienen una zona con aire acondicionado, sí, y otra al exterior, que también es para elegir, ¿verdad? Sí, claro, tenemos nuestro, esta zona se llama justamente el tablado, aquí donde estamos uh-huh. ahorita nosotros, con aire acondicionado, por supuesto, sí, con la misma vista que tienen de todo el restaurante, una vista espectacular, y tenemos una área ahora sí en el balcón, ¿no? Un patio en donde pues está ahora sí a temperatura ambiente, el que le guste. En las mañanas está bastante fresco, la verdad, sí, no hay ningún problema, pero bueno, ahora sí que a gusto de la persona, si quiere un poquito más fresco, pues aquí lo puede entrar aquí justamente en esta área. Bueno, yo creo que bien vale la pena. Si alguien ya desea incluso por reservar, ¿no?, alguna buena mesa, a lo mejor quiere festejar algo este fin de semana, con esto que nos platicas, ¿a dónde lo puede hacer, Miguel? Mira, justamente vamos a sacar dos promociones para los locales porque queremos darle más difusión uh-huh. al acapulqueño. Y vamos a empezar con dos promociones. Una es en el desayuno, en donde va a ser de lunes a viernes, se les otorga un 30% de descuento, su cuenta final, por supuesto. Y bueno, básicamente es la invitación que tenemos en el tema del desayuno. Y en las cenas estamos otorgando al local 15% de descuento y le vamos a regalar una botella de vino tinto o blanco Santo Tomás, que es el vino de la casa, claro, del corporativo, y exactamente el vino Misión. Entonces aquí lo pueden venir a, son las promociones que queremos ahorita destacar. El de la cena en específico uh-huh. es domingo, lunes, martes y miércoles. Y el desayuno, pues sí, es de lunes a viernes. Bueno. Entonces, bueno, los invitamos a que vengan acá con nosotros, claro, que indiquen nada más a nuestras hostes que vienen con la promoción, se identifican, por supuesto, con su credencial de acapulqueños. Así es. Y allí es donde aplica la promoción. Eso. Bien, bueno, ¿algún número telefónico, Miguel? Tenemos el 469-6000. 6000, 469-6000. Sí, nos está escuchando, por supuesto, más allá del puerto de Acapulco, en otros lugares, el 01-744 es la LADA, 469-6000, y por supuesto ya usted reserva para cualquier evento. No es todo, puede usted venir y quedarse un fin de semana con la familia, disfrutar no solamente de las áreas de los restaurantes, también puede, por supuesto, llevar a cabo aquí su fiesta, su evento, hay spa. Miguel, si me permites, más adelante sí, podemos regresar contigo para que platiquemos justamente. Sí, nada más quiero corregir rápidamente aquí el número, 469-6935, perdón. Ah, bueno. 469-6935. 469-6935. 35. Para que usted, por supuesto, marque y haga sus reservaciones. Más adelante seguiremos platicando con Miguel. Sí, muchas gracias. Porque hay más lugares, más espacios que poder disfrutar. Claro, ¿no?, que sí, claro, ¿verdad?, que sí. Miguel Quintana es el director de Aire, Alimentos y Bebidas, de este privilegiado lugar, el Hotel Las Brisas, desde donde estamos transmitiendo. Platicaremos más con él. Repito, hay salones de eventos, puede aquí hacer su fiesta, su evento, pero además también hay spa. Se puede relajar. Hay muchas actividades aquí en el Hotel Las Brisas con esta maravillosa vista. Miguel Quintana, director de AIB, aquí en el Hotel Las Brisas, nuevamente con nosotros, agradeciendo nuevamente el favor de tu atención. A ver, Homero, hay que decirles el gran detalle de los canapés, del agua, las bebidas. Compártelo aquí, mira, por favor, para yo presumirlo en las cámaras. Bueno, por ahí trajimos. Está solo un detalle de los muchos que siempre tiene el hotel Las Brisas para con nosotros. Mire, ¿qué le parecen estos bocadillos? Bueno, ¿no? Sí, le comento rápidamente, tenemos ahí un mini pastel ópera, tenemos profiteroles llenos de crema pastelera y tenemos unos pancitos muy ricos que son muy famosos en los buffets, únicamente en los buffets los sacamos, se llaman tus, vienen rellenos de queso crema y tienen un hojaldre azucarado y
Y bueno, los compartimos con ustedes para que los prueben. Siempre nos comparten un catering, de verdad, muy bueno y bueno, pues muy al estilo de Hotel Las Brisas. Muchas gracias, Miguel, a ti y a todo el equipo. A ustedes. Hablamos hace un momento invitando a la audiencia que venga y disfrute también de tus restaurantes. Sí, de hecho, ahorita después que hicimos el primer corte, regresando a la oficina, llamó un señor, claro, de TecPan, preguntando si aplicaba también la promoción de las que habíamos comentado. Claro. Eso. Y sí, por supuesto que sí aplican. Los invitamos de nuevo a todos, Costa Chica, Costa Grande, Chilpancingo, toda la zona de Guerrero, todo el estado de Guerrero, aplica la promoción para todos ellos. Perfecto. Okay. ¿Puedes volver a recordar la promoción para quienes a lo mejor no la escucharon? Sí. Sepan que pueden venir aquí y pasarla muy bien en Las Brisas. Bueno, listo. En el desayuno tenemos una promoción de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. Es lo que viene siendo el 30% de descuento como local. Y en las cenas, lo que viene siendo domingo, lunes, martes y miércoles, le otorgamos el 30%, pero no solo eso, le vamos a regalar una botella de vino, Santo Tomás, Misión, tinto o blanco. Entonces, bueno, únicamente demostrando que son guerrerenses, ahora sí. Ahí está. Ya, bien vale la siquiera, pena. Ya ni siquiera acapulcaño. Y en este lugar y con esta maravillosa vista. Pero además también, bueno, pueden venir y aprovechar algunas promociones, ¿no? Entiendo, en algunas temporadas, para hospedarse y disfrutar de una villa, ¿no? Es correcto. Sí, el hotel, bueno, tiene una vista espectacular. Tenemos varias casitas a disposición del público en general, no solamente para los que vienen del EF o de toda la zona centro, incluso fuera del país, sino igual para el local que venga con nosotros. Y también quiero aprovechar rapidito para hacerle la invitación a lo que viene siendo nuestra cena del 24 y 31. El 24 de diciembre, pues obviamente está más próximo, ¿no? Claro. Es una invitación aquí a nuestra cena. Vamos a hacer un menú de 5 tiempos. Va a estar bien, bien interesante. Es un menú bien rústico, con ingredientes muy tradicionales. Hay sabores como manzanas, hay sabores como peras, va a haber pavos, arándanos. Muy bien presentados. Pero sí enfocados básicamente en esos sabores. Nos quisimos enfocar aquí con los chefs, claro, sí, para el 24, en sabores como muy de casa. Sí. En la del 31 de diciembre sí vamos a tal vez hacer algo un poquito más gourmet, un poco más contemporáneo. Va a ser una cena de 6 tiempos. Para esa, bueno, para ambas, les sugiero que nos hagan las reservaciones, porque incluso ya tenemos mesas reservadas, incluso del año pasado. Mesas reservadas. Y el del 31 de diciembre, pues el restaurante Bellavista se ve toda la bahía de Santa Lucía. Toda completa. La pirotecnia. Entonces, sí los invitamos a que hagan las reservaciones para que puedan ver no solamente el show pirotécnico del hotel, sino de todos los hoteles que van a estar en la costera. Y además, vamos a tener la cena también en nuestro Club La Concha, en donde van a poder tener una perspectiva diferente porque es a ras de mar. Claro. Y también van a poder ver desde allí todos los fuegos pirotécnicos de la Bahía Santa Lucía, así que vale la pena. Pues está la orden. ¿Para reservar vía internet? Sí, exactamente, puede ser vía internet, puede a través del 469-6969. Uh-huh. Y por allí me dieron la oportunidad de decirles que al acapulqueño también, y para el guerrerense, ¿sí? 60% de descuento en nuestro spa. Ah, bueno. Okay. Presentando igual la credencial de guerrerense. 60% de descuento. 60% de descuento. Bueno. Así que vénganse para acá a hacerse su día de relax. Así es. Para damas y para caballeros, sí, también, ¿no? Sí, claro. Incluso para ambos. Hay sesiones en donde son a 4 manos para que puedan venir las parejas. 469. 6969. 6969. Yo creo que es un número que no se le va a olvidar. Vale la pena. Para que venga y disfrute, por supuesto, de todas las actividades aquí en el Hotel Las Brisas. Miguel, pues muchas felicidades. Aprecio mucho que siempre nos abren la puerta y nos atienden muy bien para transmitir desde aquí. Además de que somos vecinos, bueno, pues nos sentimos muy a gusto. No, gracias a ustedes por venir. Esta es su casa y, bueno, invitando de nuevo a toda la audiencia para que venga con nosotros a disfrutar de nuestro restaurante. Y también eventos, ¿no? Bautizos, sí, tenemos 3 salones grandes aquí en el hotel, sí, en donde pueden venir a hacer sus eventos. De hecho, en la mañana tuvimos un evento con los amigos de la CTM y, bueno, en fin. Entonces, tenemos salones grandes que pueden venir a utilizarlos como para venir a hacer sus eventos. Así que también hacemos la promoción de una vez. Muy bien, vale la pena. Miguel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Felicidades, por venir. Y gracias, por recibirnos nuevamente. Gracias, gracias. Desde el Hotel Las Brisas, Miguel Quintana está al frente del área de A y B. Felicidades a todo su staff, a todo su gran equipo que siempre nos recibe. También gracias al equipo allá en la cabina de Grupo Fórmula y a usted por el favor de su atención. Marco Antonio Aguileta, en nombre de este gran equipo, le desea a usted un excelente fin de semana.